Todas las personas desaparecidas están presentes. Las autoridades tienen obligación de buscarlas y sancionar a los responsables. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Michoacán no estás sola. Creamos para ti el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante la contingencia por el COVID-19. Si en esta etapa de aislamiento estás siendo violentada, denuncia al 911 CEI Mujer o por WhatsApp al 44 35 82 20 82 para recibir asesoría. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Te agradezco la buena intención, pero yo sé que todo eso de que me querías y irnos juntos, pues, era cosa de copas. Mañana ni te acordarás de mí. Palabra que sí. Voy a buscar trabajo. En cuanto consiga los 800 pesos, te lo pago. ¿De veras? Sí. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Enviamos un saludo a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por seguir este espacio. A continuación le presento un resumen de lo acontecido durante el día. Michoacán se mantiene en transmisión sostenida del COVID-19, advirtió la secretaria de Salud en la entidad, Diana Carpio Ríos. Alertó que los portadores asintomáticos generan la transmisión masiva, ya que al no sentirse mal, siguen diseminando la enfermedad. Mediante el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas de la Administración Estatal, 400 empresarios de la región de Uruapan han recibido financiamiento para mantener en operación sus negocios. Además, hoy entregaron equipamiento para 20 microempresas del municipio como parte del programa Vende Más. Trabajadores del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia se manifiestan en contra de algunas acciones de la remodelación del recinto. Solicitan el apoyo de la ciudadanía y las autoridades para que el embellecimiento del lugar se realice con respeto a la naturaleza. Gracias por continuar con nosotros y yo le agradezco mucho al secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, que platique esta noche con nosotros. Secretario, muy buena noche. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches y con ello buenas noches a todo el auditorio que hoy nos escucha en la capital michoacana, en varios municipios e inclusive en otros países a sus órdenes. Muchas gracias. Secretario, iniciamos con esta nueva convivencia y eso también implica retos en general para todas y todos. Sin duda es un reto porque, como todos sabemos o como hemos observado, el gobierno del Estado de Michoacán ha hecho una serie de acciones muy a tiempo, de manera muy temprana, a través de la autoridad de salud, que se convierte ya el Estado en autoridad sanitaria, pues se fueron tomando una serie de decisiones desde suspender las clases, disminuir con varias medidas de confinamiento la movilidad de las y de los michoacanos, incrementarle el sueldo a los médicos que hacen frente a COVID, al personal de salud que hace frente al COVID-19, y así una serie de acciones que nos han permitido, pues, no estar bien, no estar mejor. Yo lo digo siempre con claridad y humildad, estar menos peor que muchos estados que hoy padecen situaciones graves, lamentables, o peores que las que padecemos en Michoacán. Sí. Sin embargo, nos enfrentamos a la otra cara de la moneda. Por un lado, en una crisis sanitaria, en una crisis de salud, necesitamos que quien pueda se quede en casa. Pero también es importante que o señalarles, compartirles, que a través de una herramienta que diseñó la Secretaría de Salud, logramos saber con claridad qué es lo que está pasando en los municipios, en los 113 municipios, qué es lo que está pasando en las colonias, dónde está localizado el virus, dónde están los enfermos, y entonces eso nos permitió diseñar un sistema de colores: rojo, amarillo, verde y blanco. Así de simple, así de claro. Particularmente las autoridades municipales, que son, pues, quienes siempre necesitan información para la toma de decisiones,
Pueden ver este mapa, ya, ellos ya saben la aplicación donde la pueden ver. Ahí hay un color, dependiendo de ese color hay una bandera, y dependiendo de la bandera hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Sumado a todo aquello que por sí se está prohibido por ser un foco rojo de infección, como antros, fiestas, toda la cultura de festejos que tenemos, concentraciones masivas, todo eso que está prohibido. Debe de existir secretario, debe de existir una corresponsabilidad, si bien las autoridades deben de realizar este tipo de acciones, también la ciudadanía debe de participar, todas las personas que están involucradas, debe haber una corresponsabilidad de empresarios, centros de trabajo. Hemos estado trabajando siempre de la mano con el gobierno federal, por supuesto con los gobiernos municipales, con todos los sectores, con el sector religioso, con el sector productivo, con todos los sectores, con el sector formal, con el sector informal, porque efectivamente, tú lo dices bien, Erich, es un asunto de corresponsabilidad. Esa es la palabra clave que nos puede llevar a que unidos, a que juntos, pues tengamos un resultado no tan adverso, no tan malo como el que están teniendo otros estados de la República Mexicana, la capital del país para empezar, ¿no? Entonces, es a través de la corresponsabilidad, porque mira, me lo han preguntado varias veces en los últimos días, ¿no? Quien me dice, hoy que andamos de gira todo el día por Uruapan, por ejemplo, apoyando, fortaleciendo a los gobiernos municipales, al sector salud, a que se tomen medidas, a que esas medidas sean aplicadas, a darles información. Me decían algunos reporteros, oiga, es que ayer en tal esquinita hay un barecito y alguien festejó y había 100 personas, ¿no? O el sábado hubo un jaripeo y entonces había 150 personas y la policía y la guardia, ¿dónde están? Mira, somos casi 5 millones de habitantes en este bellísimo estado. Las corporaciones, las fuerzas suman aproximadamente 15 mil elementos. Entonces, no es ni siquiera justo para quienes andan en la materia de la seguridad pretender que van a andar correteando a cada michoacano o michoacana para meterlo a su casa. Eso es ser irresponsable y no tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. Es no tomar parte en la corresponsabilidad. Yo les decía al revés y les hacía esta reflexión. Oye, si yo estoy consciente de que hay una epidemia, de que hay una pandemia, si yo estoy consciente que se transmite a través de la saliva, pues entonces, por más que me inviten a una fiesta, por más que tenga ganas de ir al antro, por más que tenga ganas de ir a un lugar donde se concentra pues muchas personas a gritar, a brincar, a estar eufóricas, ¿no? Pues no voy, porque soy corresponsable y me cuido, y sé que si no me cuido puedo infectar a alguien en mi casa que es un adulto mayor o una persona vulnerable, porque hay muchos que por nuestras diferentes ocupaciones, pues sí tenemos que andar en la calle. A mí, por ejemplo, me toca andar arriba y abajo del estado supervisando y punzando todas las medidas que nos ayuden a que no nos vaya tan mal. Secretario, en ese sentido, perdón que le interrumpa, en estos viajes, en esos recorridos que hace en el interior del estado, el puerto de Lázaro Cárdenas, hay un interés también particular, hay acciones diferentes, hace apenas unos días estuvo en el puerto, en el municipio, ¿hay acciones específicas en este municipio? Sí, el día martes sesionamos allá con el Comité Jurisdiccional de Salud, que incluye a varios municipios, porque Lázaro Cárdenas hoy representa uno de los retos más graves en el manejo de la epidemia. Tiene un brote, se llama la estrategia, en la estrategia hay que romperlo, así se dice, porque hoy Lázaro Cárdenas aporta más de la mitad de los infectados del estado de Michoacán, están en Lázaro Cárdenas, y más de la mitad de los muertos que han sucedido en el estado de Michoacán están en Lázaro. Entonces, es evidente, le decía yo a todos los quienes estuvimos en la mesa de trabajo del Comité Jurisdiccional, que son autoridades, Guardia Nacional, Ejército, Marina, autoridades federales, estatales, líderes empresariales, estuvieron ahí pues los directivos de las empresas más grandes
del estado de Michoacán. Les decía, bueno, pues es evidente que se tienen que tomar medidas diferentes. Entonces Lázaro ya esta semana va a entrar en un modelo mixto, tandeado. Cada lunes, martes, miércoles y jueves funcionará con restricción, es decir, se trabajará al 75% en los espacios públicos de servicio, en todas las actividades no esenciales al 75%. Pero viernes, sábado y domingo vamos a restringir la movilidad, vamos a poner como si fuese un hoy no circula, vamos a disminuir el transporte público, vamos a poner filtros, vamos a mandar a todo mundo a su casa viernes, sábado y domingo, para que a través de esta estrategia logremos romper ese brote e inhibir que venga este grado tan acelerado, exponencial de contagios, que lo que va a hacer es que colapsen los sistemas de salud en Lázaro Cárdenas, que se llenen los hospitales. Tenemos que ser muy conscientes. Todos tenemos ganas de salir, todos tenemos ganas de festejar, todos tenemos ganas de hacer alguna actividad de las que antes se hacían de manera cotidiana. Sin embargo, debemos de tomar conciencia que es temporal, que estas medidas son temporales y que tenemos que seguir guardándolas. Y que todos aquellos que pueden quedarse en su casa, lo hagan. Que todos aquellos que pueden no salir a la calle, lo hagan. Y que todos aquellos que tenemos que estar en la calle, pues tomemos las medidas. Distanciamiento social, higiene, ya chambeé, pues me guardo, llego a mi casa, me quito los zapatos, me quito la ropa, me aseo. Todas las medidas que ya conoce y que han sido muy promovidas en el sistema, muy promovidas por ustedes responsablemente, que nos ayudan a centrarnos donde estamos. Es un acto de solidaridad, de generosidad, de corresponsabilidad, de hacer comunidad, de cuidar al de al lado. Secretario, Secretario, pues le agradezco mucho el haber tomado esta llamada. Ojalá podamos mantener esa comunicación en este espacio y en otros aquí en el sistema michoacano para mantener informada a la ciudadanía y desde luego a todos los municipios del estado de Michoacán. Le agradezco infinitamente el haber tomado la llamada. Muchas gracias por la oportunidad y ánimo, que juntos vamos a salir adelante. Gracias al secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, esta noche en SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. En Michoacán somos fuertes y sabemos salir de la adversidad ayudando a los demás. Por eso, en este momento difícil y cuando lo peor está por venir, creamos el Plan Emergente Michoacán Alimenta. En cada uno de nuestros 113 municipios, entregaremos apoyos alimentarios para las familias vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos por COVID-19. En estos momentos difíciles, no te dejaremos solo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Mirada a la historia. 4 de junio de 1861. Por decreto del presidente Benito Juárez, los asesinos de Melchor Ocampo quedan fuera de la ley y de toda garantía en sus personas y propiedades. Además, se otorgaba una recompensa para quien los entregara. Una mirada a la historia. Tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Y las mujeres, estamos en todos lados. Hablamos, nos escuchamos, nos vemos. Un espacio para ellas y también para ellos. Véanos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Continúa con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información deportiva. Tras no llegar a un acuerdo que le favoreciera, el moreliano Filadelfo Rangel decidió no continuar con el proyecto de Grupo Salinas que se lleva el equipo a Mazatlán y quien dirigió hasta el día de hoy a Monarcas Femenil. Luego de tomar las riendas del equipo en sustitución de Verónica Hernández, Rangel le dio otra cara al cuadro michoacano para ponerlo cerca de la calificación hasta antes de la suspensión del torneo. Hoy efectivamente tomamos la decisión de no continuar con el proceso de Monarcas Femenil, aclarando que la invitación se me hizo, se me realizó muy amablemente de seguir con el proceso de Monarcas Femenil, pero yo decido en estos momentos que no son las condiciones. Creo que mis proyectos familiares y laborales, lo que yo tengo aquí, pues no me deja continuar con ese sueño. Con respecto a las jugadoras del equipo, se negociará en lo individual, aunque no en las mejores condiciones, pues allá no tendrá facilidades de casa club y solo se les aumentará un poco el sueldo, que en su mayoría era de no más de 3.500 pesos mensuales, por lo que cada jugadora decidirá su destino. Por lo que respecta a Filadelfo Rangel, esperará alguna otra oferta o en su caso, instalará o dará continuidad a una escuela de fútbol infantil y femenil. El conocido empresario michoacano Alfredo Ferrer alza la mano con un proyecto ya consolidado para traer nuevamente fútbol profesional a la capital michoacana, según él mismo lo expresó. Cuenta con franquicia de ascenso de la tercera división de Monarcas Acapu, la cual tiene récord en dicha división de 55 partidos ganados en forma consecutiva, conseguidos en la temporada 2009-2010 y 2010-2011. Al frente del mismo estuvieron como directores técnicos Homero Pasayo, Mario Mudo Juárez y Mario Díaz Pérez, que también participarán en el proyecto. Señaló que incluiría a todos los involucrados como porras, ex canarios, afición, así como el capital económico 100% michoacano y se invitaría a patrocinadores al igual que a socios comerciales. Dijo tener experiencia para ascender a segunda Premier en un año y de ahí a la siguiente categoría con una buena estructura sólida y el trabajo de todos los involucrados. Considera que hay capacidad de sobra para conformar un equipo de jugadores michoacanos que participe a tope del reglamento en edad para estar en los primeros lugares a nivel nacional. El proyecto se presentará a las autoridades competentes, el cual esperan cuente con el visto bueno de todos los interesados para sacarlo adelante. En este momento nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera corresponsal Livia Bucio. Livia, muy buena noche, escuchamos su reporte. ¿Qué tal, Eris? Te saludo con afecto, a nuestro público también, y te comento que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de retiro por emergencia sanitaria, misma que pretende amortiguar la crisis por desempleo que se vive en el país. La iniciativa establece que las personas que se quedaron sin empleo por la emergencia podrán acceder en automático a un monto de 13.300 pesos de su fondo de ahorro para el retiro, cantidad que puede ser retirada en una sola emisión o en cuatro mensualidades de 3.300 pesos. Además, se propone no aplicar el descuento proporcional de semanas cotizadas. Mario Delgado expuso que la propuesta busca asegurar al trabajador los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, esto mediante un esquema mucho más flexible que el vigente retiro por desempleo. Aunque el legislador reconoció que retirar montos mayores a lo antes expuesto podría generar presión en el sistema de pensiones, una pérdida importante en la tasa de reemplazo y afectar la capacidad de otorgar préstamos por parte del Infonavit, señaló que los recursos son de los trabajadores y deben aprovecharlos. Al respecto, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, dijo en videoconferencia que la propuesta tiene puntos favorables, como el tiempo para acceder al seguro de desempleo y el que no se descuenten semanas de cotización. Sin embargo, destacó que aunque se trata del dinero de los trabajadores, la propuesta tiene que ser acotada porque no se puede permitir que las personas de menos ingresos vacíen sus cuentas, ya que es un ahorro que tendrán al final de su vida laboral. Además, explicó que si los 66 millones de mexicanos que tienen este tipo de ahorro para la jubilación retiran esta cantidad de su cuenta individual, agotarían por completo la liquidez de las Afores y verían seriamente afectado su retiro. Así las cosas, Erich. Mi reporte desde la Ciudad de México. Contacto, muy buena noche. Y es momento de saludar y enlazarnos con nuestra compañera Dafne Gutiérrez con toda la información de la cultura. Dafne, muy buena noche. Muchas
Muchas gracias, Erich. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte desde casa en la cultura de SM Noticias. Este lunes tenemos relevante información y es que el Festival Internacional de Cine de Morelia lanza su convocatoria para todos los amantes del cine en Michoacán. Por otra parte, la percepción de la fotografía será el tema principal a tratar en las charlas virtuales que ofrece la SECUM. Por último, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán lanza campaña para realizar actividades en casa. ¿Qué le parece si escuchamos todos los detalles con Jorge Mora? Si eres amante del cine y te desempeñas como realizador, director o productor del séptimo arte, el Festival Internacional de Cine de Morelia lanza la siguiente convocatoria. A partir del viernes y hasta el 17 de julio está abierta la convocatoria para los realizadores mexicanos o residentes de México para que inscriban sus películas a las secciones competitivas de la 18ª edición del festival. Realizadores de largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, realizadores michoacanos pueden inscribir sus películas realizadas entre 2019 y 2020. Berenice Andrade, coordinadora de comunicación del festival, resaltó la misión de este espacio dedicado a la industria del celuloide. La misión principal ha sido promover en México y en el mundo y entre las audiencias el cine mexicano, el buen cine mexicano. Y la verdad es que el festival ha tenido la fortuna de ver crecer a generaciones de cineastas. En este año, la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Como parte de su programación digital, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través del Centro Cultural Clavijero, llevará a cabo la charla Percepción, Mirada e Interpretación, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio a mediodía y será impartido por Leonardo Palafox. La finalidad es hacer un análisis acerca de la percepción de las imágenes, tanto por parte de creadores como espectadores. Además, se hablará del propósito de la exposición fotográfica virtual Cuarentena 2020, Imágenes en Tiempo Real, partiendo de la idea de que los museos son espacios en los que se registra el patrimonio visual, permitiendo la preservación y la memoria de una comunidad. Este webinar será transmitido en línea por plataformas comerciales para todo público de forma gratuita. Sin embargo, solo los inscritos a la conferencia y que acrediten su participación en la transmisión recibirán una constancia emitida por la SECUM y el Centro Cultural Clavijero. Leonardo Palafox es un fotógrafo independiente, dirige diversos proyectos editoriales, fotográficos y de diseño a través de la agencia que lleva por nombre Simple Estudio, de la cual es cofundador. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Alumnos, docentes y personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán realizan actividades artísticas desde casa. Aunado a esto, la institución educativa lanza la campaña Los Bachis en Casa, la cual es un video con la participación de todos cantando a una sola voz. Un programa de actividades de apoyo socioemocional, educativo, deportivo, desde las casas de los jóvenes. Este programa le llamamos Los Bachi en Casa. Esperanza, alegría y fortaleza desde casa y en familia son los mensajes esenciales del video que realizaron los alumnos del COBAEM, señaló Roberto Ambriz Mendoza, director de vinculación y extensión educativa del COBAEM. Se unieron en voces, en sentimiento, a un solo latido, como lo decimos, para darnos un mensaje de esperanza, para darnos alegría, para darnos fortaleza desde las casas, desde el seno de las familias. El video lo pueden ver a través de la página oficial de Facebook como COBAEM Michoacán o en YouTube como Nos Vamos a Encontrar guión Alumnos y Maestros del COBAEM. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Bien, es todo en la cultura. Agradezco su atención y regresamos con Erich Serpa al estudio de SM Noticias. Para todos, muy buenas noches. Gracias, Dafne, por la información. Es momento de saludar, como cada jueves, en este espacio y escuchar la opinión de Sara Galeote. Sara, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal de nueva cuenta escucharnos para hablar sobre temas que nos atañen como ciudadanos en este espacio que agradezco del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? En la oportunidad pasada hablamos ya de este nuevo escenario que nos toca vivir con este regreso paulatino de actividades económicas, con medidas sanitarias que más que relajarse considero deberían reforzarse porque estamos viendo que la ciudadanía empieza a bajar la guardia cuando esta nueva convivencia nos obliga a tener un sentido
de mayor corresponsabilidad para salvaguardar sobre todo nuestra salud y de las personas con las que estamos conviviendo. Tenemos pues que aprender nuevos hábitos y una nueva forma de conducirnos en esta etapa que está siendo gradual. Por otro lado, seguimos observando que a nivel federal existe una especie de bajar la guardia desde la propia presidencia del país, en donde el 1 de junio arrancó esta gira presidencial en estados donde, según el mapa epidemiológico, estaban en color rojo, que representan alerta máxima y que coincidentemente se da banderazo a las obras del Tren Maya. Seguimos viendo una misma narrativa en donde la cabeza presidencial pues no acepta las críticas y se genera una defensa contra los medios de comunicación que señala actúan en contra, así como se ha dicho en otros sectores. En este sentido, también destacar que hay columnas que están señalando que en torno a la pandemia a nivel federal existe muy mala comunicación social que no transmitió en su debido momento a la ciudadanía la importancia de quedarse en casa y sobre todo cuando la Ciudad de México es el peor foco de contagios en la República. Esperemos pues el comportamiento e impacto que tenga este regreso paulatino, teniendo en cuenta que se está duplicando la cifra de defunciones con más de 1,000 muertos diarios a nivel nacional, por lo que debemos seguir, como ya decía, las medidas sanitarias establecidas. Pero de todo esto vamos a seguir hablando en la siguiente emisión a través de este espacio. Gracias, Sara, por tu opinión en este espacio informativo. Y le comento que de acuerdo al informe emitido por parte de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, 2,355 casos confirmados al día de hoy, 1,433 casos sospechosos en el Estado de Michoacán, 4,586 casos han sido negativos, desafortunadamente 197 defunciones son las que se han presentado, una muestra de 8,025 casos estudiados. Le repito, esto al día de hoy por parte de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán. Y bueno, con esta información llegamos al final de SM Noticias. 1,258 personas han sido o se han recuperado de esta situación. Agradezco el favor de su atención, al igual a todo el trabajo que hace posible el equipo de trabajo que hace posible este espacio informativo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Apertura hoy tu cuenta InverPlus CMV. Con un monto mínimo de inversión de solamente 500 pesos. Obtén ganancias competitivas y grandes rendimientos por adelantado. Contáctanos y convéncete. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público.